¡Cambio de turno! ¡Nos enfrentamos a insecticidas y mosquiteras! ¿Cuál es nuestra misión? ¡Incordiar! ¿Cómo va el parque de atracciones? Bien, aunque hoy costaba mucho que el buey moviera la cola. ¡Gracias! No hay de qué. El agua es de todos. ¡Que tengas un buen día! ¡Chofes! ¡Chofes! ¡Compren chofes! ¡Chofes! Si gritas tanto no puedo dormir. ¡Sin piques, eh! ¡Sin piques! ¡Hay que atraer a los clientes! Este trabajo es una porquería. me llevo este... y ese. ¡Gracias! ¡Mira! ¡Esta planta se come mi mercancía! A mí me parece una planta muy bonita. ¿Sí? Pues vas a ver lo que hago contigo. ¡Bonita! ¡Oh, no! ¡Mis chofes! ¡Es la ruina! ¡El fin! Oh, no te preocupes. Si quieres, yo te doy la mitad de los míos. A ver qué incauto me los compra ahora. ¡Hola, chicos! ¡Me muero de hambre! Toma, invita a la casa. ¿Y esto qué es? Esto, bueno, pues... es algo nuevo. Novísimo. Se llaman... ¡Mosquis! ¡Qué bueno! ¡Eso es! ¡Mosquis! ¿Son mosquis? ¿Cuestan lo mismo? ¡Sí, sí, sí! ¡Claro, claro! ¡Lo mismo, lo mismo! ¿Cuántos te pongo? ¡Tres! ¡Son deliciosos! ¡Ja! ¡Y se los lleva! Espero que no le sienten mal. ¿Se los ha llevado o no? ¡Pues eso es lo importante! ¡Yo quiero tres! ¡Yo quiero cinco! ¡Yo está mal! ¡Lo siento, señora! ¡Pero van a tener que esperar hasta mañana! ¡Por hoy no hay más! ¿Cómo que no hay más? ¿Ahora que me tocaba a mí? ¡Chufe! ¡Compre chufe! ¡Dame tres! ¡Yo quiero cinco! ¡Ahora que no se me cuele nadie! ¡Lástima que no tengas más! ¡Te hubiera pagado el doble de lo que valen! ¡Gracias! ¡Espero que te gusten! ¡Te compro tus chofes! ¡Claro! ¿Cuántos quieres? ¡Todos! Pero tendrás que bajar el precio porque luego tengo que transformarlos en mosquis y si no, no saco beneficio. Pero... piénsalo. Ganas un poco menos, pero lo vendes todo sin mover una antena. No sé. Es que a mí me gusta mucho estar en el puesto. ¡Ja! Eres bastante más tonta de lo que pensaba. Pero no importa. Ya encontraré a otra que me los venda. Oye, yo también podría hacer mosquis. ¡De eso nada! Ofreceré puestos de trabajo a moscas que tienen problemas para vender su mercancía. Mejoraré los campos que se han ido perdiendo. Pero claro, debo proteger mi negocio. ¡Adelante! ¡Coman más mosquis! ¡Bienvenida a Mosquis S.A. ¡Ojo! ¿Todavía quieres hacer mosquis? Sí, supongo que sí. Bien, entonces firma aquí y empezamos. Pero es que yo no quiero vender mi terreno. Vale, no hay problema. Ni trabajar solo para ti. Yo prefiero seguir como hasta ahora. Cada una hace lo suyo y vendemos juntas en el mercado. Le informo de que la patente está registrada por mi cliente, Juju. Es la única que puede fabricar y vender mosquis. Queda dicho. Bueno, al fin y al cabo, la idea fue mía. ¿Idea? ¿Qué idea? ¡Si fue un accidente! ¡Sin piques, eh! ¡Sin piques! Venga, te regalo la gorra. Se va a poner de moda. Sí, dame dos. Quiero que mis crías tengan una alimentación variada. Es muy bueno para el crecimiento, ¿sabes? ¡Dos por uno! Claro que si comen más, crecen más. Oye, no puedes hacer eso. ¿Por qué no? Ahora tengo una gran producción. Aunque baje los precios, vendo más y gano más. Pero si los pones tan baratos, ¿cómo vamos a vender los chofes? No es justo. Para mí sí que lo es. Ya veo. Se cree que es la única que piensa, pero yo también puedo inventar. Anda que no hay flores en el campo.
¡Alto! ¿A dónde crees que vas? ¡Las flores! ¡Están destrozándolas! Bueno, nosotras solo protegemos el campo para que nadie fabrique mosquis de forma ilegal. Pero... ¿puedo utilizar el resto de las flores? ¿O no? Juju ha registrado otras variantes, por si acaso. Ya entiendo. Oye, ¿vosotras no erais las encargadas de incordiar a los humanos? Sí, pero lo hemos dejado. Esto es mucho más rentable. Y mira qué uniformes. Hola, verás esto, yo... Ahora no. Quería hablar contigo, ¿sabes? Me preguntaba si necesitas a alguien que te ayude en el campo. ¿Y tu trabajo? Han cerrado el parque de atracciones. Juju dice que no conviene asustar al buey. Perjudica la producción. Esto ya está llegando demasiado lejos. Gracias. Tenemos que hablar. Es genial, ¿verdad? ¡Última tecnología! Ya, supongo que también la habrás registrado para usarla tú sola. ¿Qué pasará cuando hayas acabado con todas las flores del jardín? ¿Destrozarás las del bosque? Lo que pasa es que te mueres de envidia. ¡Eso no es verdad! ¡Mosquis es un gran negocio y tú te has quedado fuera! Yo solo quiero hacer chofes. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Hay mercado para las dos, pero deben existir unas reglas. ¿Reglas? ¡La única regla es el progreso! ¡O te subes o te quedas fuera! ¿Y cómo dices que se llama? ¿Progreso? ¡Eso es! Bueno, la ciudad parece haber mejorado, pero no entiendo qué tiene que ver eso con el agua. ¡Mucho! ¡Muchísimo! Que el agua sea de todos no significa que tenga que ser gratuita. ¿Ah, no? ¡Miren qué maravilla! ¡Recibir el agua en tu propia casa! Mejoraría la calidad de vida de todas nosotras. O de casi todas, porque claro, esto hay que pagarlo. Un poco más a la derecha, un poco más. No, no, no tanto. Un poco más a la izquierda. Así, demasiado alto. ¡No puedo más! ¡No puedo más! ¿A dónde vais? ¡Tenemos que tapar todo esto! Bueno, vale, vale, ya está. ¿Te mudas? Mi barrio se ha vuelto muy elitista. Ya, verás, yo quería presentarte a algunos amigos. No tengo más remedio que vender mis chofes a Juju, pero cada vez me paga menos por ellos. Casi no tengo para comer. Trabajaba en uno de sus campos, pero con la llegada de la máquina ya no me necesita. Ahora se va a encargar del suministro de agua. Tendremos que pagar por ella. ¿Eh? Vamos, ha llegado la hora de actuar.